Hola, bienvenido a este tu programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez, pastora en la Iglesia Avance Global junto a mi esposo, doctor Luis Gómez, y para nosotros es de muchísima bendición compartir la palabra del Señor. Quiero decirles que a lo largo de este programa tenemos una línea de oración abierta. Estás invitado a que nos llames, compartir con nosotros tus necesidades de oración. Siempre hay gente que está disponible para orar por ti. Es una bendición para nosotros, hermanos, el tiempo que nos ha correspondido vivir en la ciudad. Saber que, como ministerio, podemos traer una palabra clara, una palabra precisa, una palabra que edifique al cuerpo de Cristo y que al mismo tiempo le dé herramientas para avanzar en victoria. Estamos aquí eh, ubicados en la 12656 de la Gold Road. Allí tienes nuestra dirección. Puedes llamarnos si quieres visitarnos para pedir dirección de cómo llegar. Y te vuelvo a decir, va a ser de muchísima bendición poder compartir contigo en este tiempo. También me gustaría decirte, si quieres entrar a mi página en Facebook, conectarte con nosotros a través de las redes sociales, eh, va a ser de muchísima bendición. Nos puedes dejar allí también tus impresiones del programa. Es de bendición poder compartir con ustedes, hermanos, en este tiempo. Le doy gracias al Señor porque hay muchísima gente que nos, pues, nos deja pues, mensajes con respecto a cómo la palabra les está edificando. Y eso a nosotros nos edifica, saber que para el, el llamado y el propósito que Dios nos ha dado, estamos caminando en eso y que lo estamos ejerciendo en fidelidad de tal manera que el Espíritu de Dios opere en la vida de cada uno de ustedes. Bien, empecé un, una nueva serie en el programa anterior, La Reforma de Josías. Y te decía que había decidido estudiar este tema a raíz de uno de los temas anteriores que compartí, la reforma de Ezequías, y, y realmente yo quedé muy impactada con la palabra que el Señor me entregó, con los principios. Pude ver la necesidad que nosotros como gente de Dios tenemos en este tiempo para traer una reforma de santidad, una reforma de justicia, una reforma que pueda llevar al pueblo nuevamente a tener intimidad con su Dios. Y, y Josías es el bisnieto de Ezequías, a quien le corresponde de alguna manera tener que traer una reforma en un momento donde después de 27 años de reinado de parte de su abuelo Manasés y de su padre Amón, vuelven a llevar a la nación a una condición deplorable, a una condición donde el, el, la comunión con Dios estaba rota. Te decía al principio en el programa anterior. Manasés fue un hombre que, a causa de querer agradar a Siria, que era la nación que los estaba subyugando en ese momento, vuelve a traer nuevamente al templo. La adoración al sol, la adoración a, las, a, 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 a la parte de, de, de todos estos dioses Baalen y de, de Acera, eh, trajo, eh, a, introdujo lo que fue nuevamente el sacrificio de niños. De hecho, Manasé sacrifica a su niño, a su, a su propio hijo, a Moloch, y encontramos que esta, esta degradación espiritual que entra nuevamente a Judá a través de Manasés y a través de Amón, fue algo terrible. Y Josías apenas de ocho años hereda un reino, un reino que estaba a punto de ser destruido, ya Dios estaba dando palabra profética. Para este momento, el profeta este, que estaba, vamos a decir, siendo más, que era, estaba dando la palabra más fuerte, era Jeremías. Jeremías, en el tiempo de Josías, todavía estaba joven, sin embargo, ya había empezado a profetizar. Y, y la palabra de, de Dios a través de, de, de Jeremías estaba siendo una palabra muy fuerte. Este es el tiempo de Josías. Y en el programa anterior, solamente para retomar rápidamente, veíamos tres principios importantes a partir de los versos 1 y 2 de Segunda de Reyes. Te decía, lo primero es tener el carácter de niño. Y aquí no habla de ser de, de un niño de pañales o, o un recién convertido. No, está hablando del hecho de no tener espíritus de sospecha. Te decía que la gente en este momento, en lugar de operar... En discernimiento, opera en sospecha. En lugar de operar en profecía, está operando en pronóstico. En lugar de, de operar en unción, está operando en brujería, en hechicería. Y, y estamos trayendo de, al cuerpo de Jesucristo prácticas que el Señor ya ha dicho que, que son abominación para Él. Estamos en un momento sumamente importante de la iglesia y creo que como en los tiempos de Josías, Dios nos está levantando para que le busquemos de todo corazón, pero con sinceridad y con integridad, sin paradigma, con ese deseo de recibir. Porque te decía en el programa anterior que la característica importante del niño es que está abierto para recibir, tiene un espíritu enseñable, depende completamente del Padre, tiene... Ese, ese espíritu de gozo y ese espíritu de, de satisfacción cuando sabe que ha traído al corazón del padre eh, alegría. El gozo del niño es saber que su padre se siente orgulloso de él. Y, por, y para eso es que necesitamos ser niños. Y por eso Jesús dijo que los niños de los niños es el reino de los cielos. Y se está refiriendo a eso, a la gente que tiene esa frescura de corazón, esa frescura de espíritu, que no se cierra con paradigmas, que no se cierra con enseñanzas previas que ya quedaron atrás y que de nada sirven para el tiempo presente. La segunda cosa que te decía es que Josías dice ahí el verso 2 que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y esta frase es clave porque eh, una cosa es hacer las cosas rectas ante los ojos de Dios y, y otra ante los ojos de los hombres. Y compartía contigo el, el hecho de que estamos en un momento donde todo el sistema está confabulando para que la Iglesia de Jesucristo camine y hable políticamente correcto para agradar al sistema. Pero a menos que nosotros nos levantemos y digamos que aún a, 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 eh, poniendo nuestra vida en perjuicio, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y no vamos a dejar de decir lo que Dios nos ha llamado a decir. Este es un momento, hermanos, crítico, donde cualquier cosa que uno dice... Fundamentado en la Biblia. Entonces, cualquier comunidad antidios que se está moviendo afuera, enseguida nos acusa de tener un lenguaje de violencia. Pero es importante que nosotros entendamos que la unción de Dios para los últimos tiempos sobre sus hijos, la unción que el Señor nos ha entregado como testigos de estos últimos tiempos, es una unción que declara con poder y autoridad los propósitos y los planes perfectos de Dios. Es una unción que trae la revelación de Jesucristo. Cristo a la tierra de tal manera que se cumpla la palabra cuando dice que, los, que estos últimos tiempos tendrá como característica que toda la tierra será llena, es del conocimiento de la gloria de Dios. Y esta es la oración que nosotros tenemos: que la gente pueda recibir una impartición del conocimiento de Jesucristo. Y la tercera cosa en la que yo me quedaba es que decía que. Josías anduvo en el camino de David, su padre, y te decía que, ¿por qué David? David se había convertido en un ícono en la nación. Era un rey que aún Dios mismo, hablando de él, dijo, un hombre conforme al corazón de Jehová. Independientemente de sus fallas, independientemente de sus errores, independientemente de sus caídas, David tuvo una característica que siempre vino delante de Dios con arrepentimiento genuino, siempre reconoció delante de Dios su pecado. Y siempre tomó la decisión de apartarse del pecado. Fue un hombre que con un corazón tierno ante el Señor tuvo la capacidad de adorar a Dios por encima y más allá de sus circunstancias, más allá de sus propias fuerzas. David se convirtió en alguien de quien el Señor dijo. Su trono iba a ser restaurado, su trono iba a permanecer para siempre y esto lo establece a través del reinado de Jesucristo. Y una palabra profética que a mí siempre me ha impresionado tiene que ver cómo en los postreros tiempos, que son estos tiempos, es el tabernáculo de David el que va a ser restaurado. Y dice que Josías camina, es basado en el modelo de gobierno de David. A David se le entregaron llaves, que, eh, que abrió puertas. Y dice la Biblia que cuando esas puertas son abiertas por las llaves que le fueron dadas a David, nadie las puede cerrar. Así es que Josías tuvo la valentía, tuvo la, la osadía de pasar por encima de su legado de maldad, de pasar por encima de todas estas cosas que, que, que había recibido de parte de su padre, de parte de su abuelo y pasa por encima y se extiende y decide asumir un modelo de liderazgo de acuerdo al corazón de Dios. Es importante que tú y yo decidamos que nosotros como gente del Señor no vamos a imitar a la gente que tenemos por delante, que lo que ha hecho es robar, que lo que ha hecho es abusar del pueblo de Dios, que lo que ha hecho es usurpar eh, posiciones, dividir iglesias. Estamos en un momento donde nosotros necesitamos ser verdaderamente la gente que Dios quiere que seamos. Y, 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 y Josías entendió esto. Ahora, eh, es importante establecer... Que el modelo Josías es un modelo. Cuando estoy hablando del modelo Josías, estoy hablando del perfil, como se dice en inglés, el profile. Estoy hablando de, de, de las características de una generación que Dios está levantando. Es una generación que no va a caminar en algo que está que se oponga a la integridad, algo que se oponga a lo que es genuino, algo que se oponga a lo que tiene sustancia. Y sabes que estamos en un momento donde el liderazgo de Pacotilla que se ha levantado es un liderazgo en su mayoría falso, no tiene, no tiene sustancia. Y, y, y hablando de esto, me viene a la mente, me viene en este momento cuando eh, Belsasar, en el, en el reinado, el hijo de Nabucodonosor, Estando allí, eso es en Daniel capítulo 5, dice que eh, eh, había adorado a todos los dioses del cielo y de la tierra y había tomado los utensilios sagrados del templo, lo, las copas de, de oro y de plata para juntamente con sus cortesanos hacer todo lo que se le ocurrió. Y dice que en esa hora vino una mano y escribió en la pared. Y aquel hombre se llenó de, de, de terror cuando vio aquella mano. Y la palabra era, tu reino ha sido pesado, se te encontró fallo en peso y por lo tanto tu reino está... Está siendo quitado y traspasado a los medos y a los persas. Hay mucha gente que en este momento está siendo pesada por Dios, y ojalá que nosotros, en el momento que estamos siendo pesados por Dios, seamos encontrados hermanos justos, seamos encontrados que tenemos consistencia, porque lo que hablamos y lo que decimos es exactamente lo mismo, porque no tenemos caretas, porque nosotros no, 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 no necesitamos usar ninguna careta para hacer sentir bien a nadie, ni para que la gente esté creyendo cosas, sino que. Es, somos exactamente lo que decimos y en todo lugar somos completamente íntegros porque somos gente que tiene al Señor y manifiesta al Señor. Seguimos leyendo. Ahora vamos a ver en segunda de Crónicas 34, verso 3, porque recuerda que te dije que íbamos a estar leyendo los dos pasajes, el de Reyes y el de Crónicas. Segunda de Crónicas 34. Dice que a los 12 años... De su reinado empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Cuarto principio que vamos a ver. Toda reforma espiritual requiere que saquemos los ídolos, no solamente de nuestra vida, pero también de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras congregaciones debemos sacar los ídolos. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice que a los 12 años de su reinado, tenía 8 años cuando empieza a reinar, más 12, estamos hablando de que ya era un hombre de 30 años, empieza a limpiar a Judá y a Jerusalén de toda aquella basura que había traído su abuelo y su padre. Encontramos aquí, es interesante, que a los 20 años cuando empezó a firmarse en el trono, empezó a romper los ídolos. Eh, y, 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 y este, perdón, tenía 12 más 8 son 20. Y empezó a romper los ídolos, los lugares altos y las estatuas de, de madera y de bronce. Sigue siendo un hombre joven aquí. Pero me llama la atención que justamente utiliza 12 años gobernando y 12 años en, en lo que es eh, terminología bíblica, simbología bíblica, me habla a mí de gobierno perfecto. 12 es eh, el, el número 2. Es la, eh, tiene que ver con la palabra Ben y es la generación Benjamín, que es la generación de gobierno. Hace, en el año 2012, hablé bastante acerca de esto y en otras oportunidades lo, lo he compartido con ustedes. Pero es importante porque en este momento, eh, 12 años de, de estar gobernando, este muchacho empezó a madurar. ¿Por qué? Porque desde pequeño, desde jovencito, empieza a buscar al Señor. Dice que 8 años... Al haber estado reinando ocho años, empezó a limpiar la casa del Señor. Pero cuatro años después ya tenía un nivel de conciencia mucho mayor y empieza a derribar los altares. Encontramos a nivel natural que eh, una de las cosas que había hecho Jeroboán era que había colocado un altar en, en, en Betel para que el, eh, y era una estatua de Baal, para que el pueblo adorara. Fíjate, fíjate lo terrible de esto, Betel que era un lugar que significa casa de Dios, puerta del cielo, había sido contaminada con uno de estos altares de adoración a los Baales y a pesar de estar este lugar fuera de su jurisdicción, sin embargo, Josías se extiende y él mismo derriba estos altares, dice el verso allí en Segunda de Crónicas 34.3 que cuando terminó de hacerlo, Volvió a Jerusalén. En otras palabras, Josías no le encomendó esta tarea a otro y no dijo, bueno, vayan ustedes en nombre mío, sino que Josías toma de manera muy personal el derribar los altares de, de Jerusalén y derribar los altares en la nación. ¿Por qué? Porque Josías para ese momento, a pesar de que tenía un entendimiento no tan profundo de las escrituras, tenía un conocimiento de Dios probablemente a través de la enseñanza de su madre y por, y por lo que recibió de, 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 de alguna manera de la historia, a través de la historia de su bisabuelo Ezequías. Este muchacho sabía que servir a Dios era servir al Dios verdadero, que venir delante de Jehová de los ejércitos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él se aventura a empezar a servir a Dios a pesar del poco conocimiento que tenía. Encuentro otro principio interesante aquí porque eh, de lo que estábamos leyendo te vuelvo a leer el verso para que eh, lo entiendas dice a los 12 años empieza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos y es que lo siguiente que él hace después que regresa a Jerusalén es que él empieza a restaurar la casa de Dios. Esto es muy importante porque el principio es que la restauración de la casa de Dios, del templo, a, a, llámese templo en este momento tu vida, llámese templo en este momento tu familia, llámese templo en este momento la congregación donde estás, no estoy hablando del edificio. La restauración de, del lugar de la habitación de Dios no se empieza sino hasta que los ídolos son derribados en nuestra vida. Dice que a los 18 de años de su reinado, es decir, cuando ya tenía 26 años de edad, empieza a restaurar la casa de Dios, el templo de Jerusalén que había sido descuidado. Históricamente, sabemos por, por las cuentas que sacan los historiadores, la casa del Señor no había sido reparada eh, sino desde los tiempos de Joás. Esto había ha sido a más o menos unos 200 años antes. Y es importante porque el verso dice, la obra de la casa de Jehová, no la obra en la casa de Jehová. Esta frase es muy importante porque aquí no, no está colocando la obra en como algo que es dentro, sino la obra de la casa de Jehová como una obra que tiene que ser visible, que, que, tiene que, que se manifiesta hacia afuera. Uno de los conceptos que, en los cuales la gente eh, tiene serios problemas eh, con respecto a lo que es santidad, y es que ciertamente santidad no es una, una vida de rituales externos, pero lo que internamente somos, el proceso de santificación de Dios en nuestra vida a nivel interno, tiene necesariamente que manifestarse en lo externo. Eso es lo que se llama tener sustancia. Eso es lo que se llama realmente tener peso. Somos por dentro lo mismo que somos por fuera. Ahora, eh, me llama la atención porque eh, eh, la sanidad interior como modelo no, no, fue, no ha sido algo malo, ¿verdad? Aunque la Biblia no nos habla a nosotros de sanidad interior en ninguna parte. Pero es importante que la obra de Dios en realidad es ganar gente para el reino. Es decir, de hecho en el Nuevo Testamento la palabra ir y de hacer discípulos tiene que ver con un proceso de colonización. Siempre que, que, que hablo de esto hay gente que le pega, sobre todo la gente liberal, porque ven la colonización. Pues, como algo de los de, 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 siempre de, de los imperialistas que vinieron a, a nosotros, pobrecitos países, y entonces nos subyugaron. Pero vamos a pasar eso ahorita porque mi tema no es política, aunque lo, de alguna manera lo, lo incluya. Sin embargo, eh, la obra eh, de la Casa de Dios tiene que ver con que nosotros tenemos que manifestar a Cristo a un mundo perdido. El apóstol Pablo dice que la, la naturaleza, todo, todo el, eh, toda la creación gime a una, dice, para que los hijos de Dios se manifiesten. Y es importante que entendamos que tú y yo somos los hijos de Dios, que debemos en este tiempo manifestar a Jesucristo de tal manera que ellos puedan encontrar al deseado de todas las naciones a través de su iglesia. Porque la iglesia se convierte verdaderamente en el vehículo. Que trae a Cristo a la tierra. Ese, ese es el momento. Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Un lugar donde hay una acción, donde hay una actividad espiritual, angelical, que empieza en la tierra, sube al cielo, pero vuelve a bajar con las prescripciones precisas para poder tra traer sanidad al mundo que está en decadencia. Yo creo que Dios cuando creó los cielos y la tierra y colocó al hombre en el huerto del Edén, y estoy hablando del hombre no como, como género, sino como orden, es decir, como humanidad. Nos coloca allí en el, en el huerto de Edén y nos entrega aquella palabra que debíamos traer el orden a la creación. Esa palabra no ha dejado de ser, no ha cambiado. Estamos en un momento donde la gente de Dios necesita levantarse y necesitamos traer el orden de Dios a la creación. Los sistemas políticos necesitan tener orden de Dios. Los sistemas económicos necesitan tener orden de Dios. Los sistemas educacionales necesitan tener orden. De Dios orden de Dios. Estamos en un momento que es sumamente importante para nosotros. Necesitamos ver el orden de Dios en las artes, necesitamos ver el orden de Dios en la ciencia, necesitamos ver el orden de Dios en cada una de las áreas que afectan el quehacer cotidiano de los seres humanos, de nuestras sociedades. Yo creo que es una necesidad absoluta regresar a nuestro Dios y, y asumir modelos. En este caso, el modelo eh, Josías es un modelo que nos muestra a nosotros que buscar a Dios siempre va a producir vida en nuestras naciones. En Segunda de Reyes volvemos al, al, al pasaje con el que iniciamos, capítulo 22, verso 5. Dice, hablando ahora, porque quedamos en que Él empieza a restaurar. El, el, el templo que no había sido restaurado sino en 20 a, eh, 200 años antes durante el reinado de Joás. Y, y dice aquí que él toma la parte de, de las finanzas y se las entrega a personas que estaban a cargo del arreglo de la casa de Jehová y dice que ellos debían reparar las grietas de la casa de Jehová. Aquí veo eh, dos cosas importantes. La primera es que las finanzas tienen que ir a manos de aquellos que tienen a cargo que el arreglo de la casa de Jehová. Y estamos hablando que la casa de Jehová no es un lugar físico, es un lugar, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos el templo de la casa del Señor. Y, y, y dice la palabra que Dios ha puesto ministerios que para traer al cuerpo de Jesucristo a un nivel de madurez al punto donde puedan hacer la obra del ministerio. Ahora, dice que esa gente, eso lo puedes ver en el verso 7 del capítulo de Segunda de Reyes 22, es interesante porque esa gente obraba con bastante honradez. Cuando hablábamos acerca de, de la reforma de Ezequías, una de las cosas que vimos fue cómo a causa de la integridad del líder aquellos levitas que se santificaron empezaron a caminar con rectitud de corazón, lo, de, lo decía literalmente allí. Y encontramos aquí nuevamente el mismo patrón y yo puedo ver un principio y es que cuando el líder del Señor, el hombre o la mujer de Dios que ha sido eh, establecido para traer... Orden a la casa del Señor para traer gobierno a la casa de Dios es una persona que camina en integridad de corazón. Siempre va a producir líderes de integridad. Si tú encuentras en las congregaciones que hay problemas de integridad, Tienes que buscar arriba, porque normalmente vienen los problemas arriba. No digo que, que si arriba está integridad, el 100% de la gente será íntegra, pero sí es cierto que el liderazgo establecido en su mayoría va a ser gente íntegra de corazón, porque la unción que está en la cabeza es la misma unción que se ministra al resto del cuerpo, que, que baja por las vestiduras. Así es que esto es importante porque cuando hay un gobernante justo, hermanos y honrado, el pueblo va a tener deseo de imitarlo. Me gusta cuando la palabra dice que cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Y esto es una gran verdad. Estamos en un momento donde necesitamos gobernantes justos, necesitamos balanza justa, necesitamos jueces justos, necesitamos gente al frente del sistema educativo que sean justos, necesitamos gente que esté al frente de nuestras milicias que sean justas. ¿Por qué? Porque estamos en momentos decisivos de la historia de la humanidad y yo no creo que nosotros como seres humanos verdaderamente queramos, que queremos aniquilar al punto donde le vamos a entregar a nuestros hijos y cuando hablo de nuestros hijos no estoy hablando de la generación inmediata pero a nuestras generaciones que vendrán le vamos a entregar eh, eh, naciones completamente desprovistas porque hemos sido gente que ha caminado fuera del orden de dios sin, sin sabiduría de dios y sin buscar al señor nuestro gran desafío en este momento es ver a Dios regresando a su casa, es ver a Dios tomando control y autoridad sobre nuestras naciones. Personalmente mi oración en este día como, como mujer de Dios que, que tiene la bendición de tener dos ciudadanías y también ser ciudadana del reino de los cielos. Como ciudadana del reino de los cielos puedo proclamar sobre mis naciones que van a encontrarse con el Señor, que van a tener que postrarse delante del Rey de Reyes y que ningún gobernante, por injusto que sea y porque, no, y, y porque se olvida de que los tiempos también se acaban, este, no van a destruir lo que a nosotros nos corresponde dejarle a nuestros hijos, a las generaciones que vendrán. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que nuestras naciones conocen a Dios, que nuestras naciones se postran delante de su rey o yo establezco en el nombre de Jesús que vamos a ver eh, pueblos enteros vin viniendo al conocimiento del Señor que vamos a ver naciones enteras postrándose delante del rey declaro en el nombre de Jesús que todo sistema babilónico que todo sistema de, eh, pros de, de, de prostitución espiritual que está queriendo penetrar la iglesia en este tiempo no tiene ninguna entrada en nuestras vidas. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios mora en nosotros abundantemente, abre nuestros sentidos y podemos reconocer la obra de Cristo en este tiempo. Te invito a mi próximo programa. Apenas voy por el segundo programa de esta serie interesante, Re la reforma de Josías. Gracias por estar conmigo hoy encaminando con Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.